Pero muy buenas tardes. Lo primero que quiero hacer hoy es agradecerle al Movimiento Familiar Cristiano porque han encontrado, bueno, que este programa se merecía el testimonio de unidad y la verdad que les quiero agradecer muchísimo. Me han entregado este hermoso premio en lo que tiene que ver con la televisión, Testimonio Unión Nacional, como ustedes ven, medio televisivo. ¿Pero saben por qué me dieron este premio? No por mí, por este programa. Es el tercer premio de este programa. Un día voy a traer y los voy a ir poniendo todos juntos y ojalá que sean muchos. Y gracias a Damián y a todo el equipo de producción que estuvieron presentes en la entrega del premio. Gracias a quienes presiden el Movimiento Familiar Cristiano, que son Ana María y Jorge Delfino. Y creo que hay un material filmado en el lugar. ¿Puede ser? La conozco a Fanny de hace muchísimos años y éramos jovencitas y tenía el mismo espíritu que vemos acá, inquieto, sincero, solidario. Y de hace muchos años que me decía, yo quiero hacer un programa así. Yo decía, bueno, Fanny, con el tiempo, tal vez, no sé, si interesa las cosas, no sé, gente mayor de 70 años, Fanny, ¿a quién le importa, Fanny? Y sí, lo hizo y es maravilloso y me da profunda alegría poder dar un abrazo y entregarle esto. Bueno, es muy difícil hablar de algo que para mí es como un hijo, que lo soñé y tenía mucho miedo de no poderlo concretar. Es un programa que quizás fue mi mamá la que me hizo pensar que era posible. Mamá partió a los 89 años, llena de vida y con ganas de seguir haciendo cosas. Y luego tuve la suerte de conocer a una joven mujer de 92 años que decía que uno tiene la edad de sus proyectos, la doctora Lía Lerner. Y yo dije, tiene toda la razón del mundo y lo que tengo que hacer es demostrar que somos muchos los que estamos llenos de proyectos, los que podemos hacer cosas. Y ojalá el programa sirva para que la gente se siente incentivada, porque uno no envejece por los años, uno envejece porque deja de tener sueños, porque deja de tener proyectos, porque está solo. Y estoy aprendiendo tanto de este programa, porque la idea fue hacer alguien no conocido, alguien común, que haya salido adelante, que haya logrado hacer y darle término a una asignatura pendiente, poder hacerlo. Y la gente me dice, lo vi y me di cuenta que yo, aunque tenga 75, 80, 85, puedo estudiar teatro, puedo bailar, puedo ir y ser dama rosada en un hospital, ayudar a los demás. Si tenía ganas de cantar cuando era joven y nunca tuve tiempo, ahora lo puedo hacer. Y sentir que alguien me dice eso me llena de alegría. El programa me da mucho, así que muchísimas gracias. Porque esto es indudablemente del programa de mi vieja y de Lía Lerner, que me deben estar mirando desde arriba, y para toda la gente. Gracias. Y gracias a Susana Descalzi, una de mis amigas del alma, que fue quien me lo entregó. Y esto que dije de la gente no conocida, es verdad. A mí me dan ganas de conocer más y más, porque debe haber millones en nuestro país. Como por ejemplo, esta señora, Irene Ortiz Teixeira. Miren la historia.
nombre es Irene Ortiz Teixeira. Soy la presidenta fundadora de Casa de África en Argentina. Tengo 73 años. Yo estuve una parte de mi vida viviendo en Dock Sud. Mi abuela, porque es un barrio de caboverdianos, Dock Sud. Dock Sud y Ensenada, que está en La Plata. O sea que yo viví entre caboverdianos. Yo siempre tuve muchísimo orgullo de considerarme partícipe de esa comunidad. Bailando su música, escuchando sus canciones, comiendo su comida y hija de un matrimonio mixto. Una mujer descendiente de africano. No, mi madre no era negra, mi abuela era negra, pero mi mamá era morena. Y mi padre, un hombre de campo de la provincia de Santa Fe. Bueno, la Casa de África se funda un 17 de agosto de 1995 para la difusión del continente africano en su totalidad. O sea, a los pocos años, muy pocos años, empezó a llegar una afluencia de africanos provenientes de países muy pobres, especialmente Senegal, y de las guerras que había en esos momentos. Entonces, desplazados de las guerras y desplazados por la pobreza, llegaban a la Argentina. Y entonces nuestra tarea la tuvimos que, digamos, la fuimos dividiendo en la parte cultural, sin olvidarnos nunca de la enorme cultura del continente africano y de los africanos que llegaban y que acudían a nuestra institución. Yo soy la primera mujer que se ocupó de polizones, niños llegados de la guerra de Liberia, que llegaron a esta casa y que no sabían ni siquiera dónde estaban. Y hubo que ir a buscarlos, hubo que firmar tratados entre juzgados de menores, prefectura, una organización que se ocupa de los refugiados, que es el ACNUR, y nosotros nos ocupamos desde esta institución. Desde el 2000 empezamos a hacer programas radiales. Hay un programa que se llama Con Ustedes África y otro programa que se llama Amor por África. Y en los dos programas se habla de la cultura africana, de la música, de la realidad africana, por supuesto. Hace poco cumplimos 21 años y yo escribí que le agradecía a la Casa de África la salud física, mental y espiritual que me ha dado a la institución. Porque mantenerme sana física, mental y espiritualmente, eso se lo debo a la Casa de África. Yo estoy permanentemente ocupada. En broma muchas veces digo, me levanto con la agenda y la lapicera. Porque siempre, todos los días, tengo muchísimas cosas para hacer. Y eso es súper enriquecedor. Siempre estoy bien, de buen humor, y el día que no hago nada estoy desesperada. Desespero. Porque, porque me siento bien. Me siento bárbara. Hago todo contenta. Uno cuando hace las cosas y cuando encuentra respuesta, ¿no?, del otro lado, interés, la gente se interesa en lo que uno hace. Es muy... muy halagadora. Hace poco estuvo una señora, hace 2 meses, ¿sabes quién era? La hija de Nelson Mandela. Fue una emoción tan enorme, tan enorme, que yo no lo podía creer. Yo estoy feliz de la... Y siempre lo recomiendo. Lo recomiendo. Hay que hacer instituciones, hay que ocuparse del otro. Porque ocupándose del otro es como que vos te sentís mejor. Si te duele la cabeza no te va a doler más. Tenés ganas de arreglarte, tenés ganas de salirte. Es una etapa que se disfruta mucho más. Irene les dice lo mismo que yo les vengo diciendo desde hace unos cuantos meses. Se disfruta esta etapa, hay que hacer cosas. Ella empezó con esto porque su mamá era de Cabo Verde, pero esto se convirtió en el leitmotiv de su vida, en lo que hace que se levante con ganas, que se arregle, que vea gente. Y siempre cuando uno hace cosas por el otro, recibe una devolución
mucho más grande de lo que uno da. Pero DINAPAM, que es la Dirección Nacional para los Adultos Mayores, está con una campaña que es la campaña del buen trato. Y miren quién habla de este tema. Ahora que soy grande, aprendí lo que quiero y lo que no quiero. Hoy quiero hablar de cambiar, ni mañana ni pasado, hoy. A veces necesito que me den más de una explicación, pero aprendo y sé de lo que soy capaz. Hay momentos en los que necesito ir más despacio, tomarme mis tiempos. No es un favor, es mi derecho. No es tan difícil ceder el lugar en una fila, ayudar a cruzar una calle, ofrecer el asiento sin hacerse el dormido. Me importa que me escuchen, importa lo que opino. El buen trato es nuestro derecho. Me importa cómo me tratan. Yo sé que hoy te cuesta imaginar el futuro, pero cuando llegues a viejo vas a querer que te traten bien. Tu vejez y la de todos la estás construyendo ahora. Entonces, cuando seas grande, ¿cómo querés vivir? Con amigos no es hacer una entrevista. Con Eugenio Semino nos conocemos hace muchos años. Bienvenido. ¿Qué tal? Qué gusto. Vos tendrías que haber estado desde el primer día, gerontólogo. Así es. Es más modesto, viejólogo. Sí, ¿desde cuándo existe la palabra gerontólogo? No, es nueva, ¿no? Tiene más difusión hace 20 años a esta parte, pero ya en Argentina desde el año 51... con Mario Strejelevich, claro. La geriatría empezó a tener la otra fase, que es la fase social, que tiene que ver con la gerontología. Así que si bien son carreras que se vienen difundiendo, inclusive muy pesadamente, te digo la verdad que hay... Salvo con la Universidad Maimónides, que viste que ahora le está dando mucho impulso a todo lo que tiene que ver. Sí, Maimónides tiene... una apertura en términos de lo gerontológico, sino siempre se redujo, y esto tiene que ver también con negocios que implica el envejecimiento, sobre todo aquellos que le conviene, que no son a los que envejecemos, de relacionar mucho con el tema de enfermedad y demás, ¿no es claro, cierto? Claro, y sin embargo te digo que ha pasado por este lugar gente maravillosa y sigue pasando. En un ratito acá voy a tener a una vedette que tiene juventud acumulada, que tiene las mejores piernas de Buenos Aires. No te voy a dar el nombre, pues si no vas a creer que venga ya. Después, en un ratito. Vos estás defensor de la tercera edad en la Defensoría del Pueblo, ¿desde cuándo? Y desde el 94. Desde el 94. Y 10 años antes en la... que fue la Dirección General de Discapacidad y Tercera Edad. Vos fijate que cuando recuperamos la democracia se asociaba la discapacidad con la tercera edad. Bueno, ¿no? Todavía siguen obligando a renunciar a gente llena de vida que ha pasado la edad de la jubilación. Así y me parece una perversidad total. Voy a pelear contra eso toda la vida, pues la experiencia... Se va vaciando de capital humano, ¿no? Tal cual, tal cual. Mira, vos pasabas lo de los caboverdianos. Sí. La historia de los caboverdianos en el Dock Sud. Y yo estaba pensando que, en realidad, el árbol crece por lo que no vemos, es decir, por lo que está abajo de la tierra. Y nuestra cultura, con cada uno de esos grupos, aún los más pequeños, se fue conformando y fue haciéndonos crecer en términos de nuestra propia identidad. Vos fijate que lo que era la nación negra, que fue exterminada en la guerra del Paraguay, lamentablemente, en muchos aspectos, ¿no? Es decir, siempre los pobres pagan en las guerras, que deciden los ricos, ¿no?
Y ellos, los afrodescendientes, trajeron el tambó o el tambor, y de ahí viene, hay una corriente que lo sostiene como tal, la palabra tango. Ah, mira vos. Que es una distorsión de tambó a tango, y luego se va asimilando a esta, este lunfardo que vamos regenerando permanentemente. Así que vos fíjate cómo respetar cada minoría, a cada ser humano, en términos de su identidad, en términos de lo que ha sido la historia de vida, en realidad nos está dando pautas sobre lo que somos nosotros mismos. Es que momento. Los descendientes, además, seguimos con lo que nos enseñaron nuestros abuelos. Así es. Porque todos somos, casi todos en la Argentina, somos hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes. Así es, así es. Y vos sabés que esto tiene que ver con algo muy importante. A veces se nos acusa de soberbios. Y bien que lo parecemos en muchos aspectos. Pero vos sabés que esto tiene que ver con una reafirmación de nuestra identidad en forma permanente, porque se fue construyendo en el Hotel de los Inmigrantes. Es decir, no venimos de siglos y siglos y siglos. Y lo importante que en ese hotel, el sincretismo que se iba dando desde el punto de vista cultural se manifestaba a través de las comidas. Que se iban mezclando. Yo, por ejemplo, de origen italiano, cuando no existía Italia, Italia es de 1860, existían los reinos de la península. Sí. Imagínate que nunca hubiese nacido en la península porque mi abuelo piamontés paterno, mis abuelos paternos piamonteses, y los de mi mamá, napolitanos. Es decir, yo no hubiese nacido allá seguramente, pero tampoco ellos se hubieran encontrado. Se hubiesen encontrado, y tampoco me hubiese comido allá una milanesa a la napolitana. Bueno, esta es la identidad que a través de los años nos va mostrando cada uno. Que, ¿no?, además fue germinando después del Hotel de Inmigrantes en los conventillos. Exactamente. Porque cuando vos ves las obras de Discépolo, de Armando, donde ves toda la vida del conventillo, mira, María Concepción César conoce mucho de eso porque actuó en una de esas obras, después le voy a pedir que me cuente. Vivían todos, estaba el tano, sí, estaba el ruso, estaba el gallego, viste, el turco, era todo, y se pasaban la comida. Así es. Esto es la pauta de lo que es la inclusión, ¿no? Es decir, cuando pasabas inclusive el corto sobre maltrato, abuso, en realidad todo eso se produce porque hay exclusión de sectores y de personas. Que estamos luchando para que no la llamen. Que todo lo que sea la mirada contraria, todo lo que sea inclusivo, es integrar inclusive a todas las edades. Y ahora vayamos, esto es todo lo lindo, ahora vayamos a lo que, no te digo a lo malo, pero a lo que a uno le duele. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes que te llevan las personas de la tercera edad ahí a Venezuela? Nos mudamos a la vuelta, estamos en Avenida Belgrano. Me pareció que había visto una nueva dirección. Belgrano 673. Bueno, ¿cuáles son las quejas más comunes? Ay, mira, es un mundo. Que tiene que ver con, a veces, problemas que se generan en el ámbito familiar, donde ahí vemos hasta los casos de violencia física o en instituciones. Luego tenemos todo lo que es salud. Que te es recomiendo una obra de teatro que está haciendo Nelly Prince, Memento Mori. Ah, sí. ¿Qué? ¿La viste? Sí. Fuertísima. Bueno, esto genera, inclusive a veces porque la violencia en el hogar se da también por estrés de la propia cuidadora. Hay una terrible forma de discriminación de la mujer en la sociedad moderna, que es adjudicarle los cuidados de alguien que los necesita, criminalizarla si ese alguien no anda bien y dejarla sola en el intento. Entonces, a veces eso genera ese estrés, muchos malos tratos. Y después está el gran maltrato institucional, yo te decía, sí, el medicamento que no se entrega en término, la operación que no llega.
y lo poco que importa a veces lo que es la vida de las personas a partir de la edad, lo poco que importa para los sistemas. Yo podría decir que el defensor de la tercera edad lo que hace es visibilizar al adulto mayor. Es eso, es amplificar la voz de los que no tienen voz, es tratar de ser permeable a los sistemas políticos institucionales, a las administraciones, para que atrás de un expediente vean un ser humano y vean una historia. Eugenio, no sabes cuánto te agradezco, pero me gustaría que me digas si hay un teléfono donde la gente puede llamar. No. Es 4338-4900 y en nuestra dirección de mail, terceraedad, todo en letras, @defensoria.org.ar. Te agradezco muchísimo. ¿Tenés algo en tus manos? Tengo algo porque, viste como las visitas antes, que no se podía ir con, con las manos libres. Había que tocar el timbre con el codo. Exactamente. Bueno, esto es muy pequeño, pero ahora la historia... Este es un pendrive. Es un pendrive. ¿Viste? ¿Cómo aprendo? Lo que tiene es un recuerdo, creo que muy bonito, muy querido, por ambos, compartido por eso el regalo público, de un programa de allá el año 94. Sin miedo, mi primer programa. Que hablábamos de el sexualidad sexo en la tercera edad. Vieron que yo ya hace 22 años pensaba en este programa. No sabes cuánto te agradezco, porque hay gente muy querida en este pendrive. Está Ana María Campoy, está Mori Jubet, está su mujer, está vos, Nelly Beltrán, está el doctor Carlos Gurrucharri, que partió tan joven. Muchísimas gracias. Gracias, señores, a vos. Bueno, en un ratito venimos con María Concepción César y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Son cortes. Yo de viejo me veo grande y me veo con la responsabilidad que junté en toda la vida para luego enseñarla. Me veo llevando a mis nietos al Babi y disfrutando de ellos cada momento. Con mi familia comiendo todos los domingos, nietos, hijos y demás. De viejo me veo un poquito más arrugado que ahora nada más, pensando de la misma manera, hablando de la misma forma y juntándome todos los fines de semana con los chicos. Me imagino yendo con mis nietos a la cancha a ver a Racing. Voy a contar algo de entrecasa. Cuando dijeron al aire, María Concepción se persignó. ¿Siempre lo haces? Sabes que sí, pero desde que comencé mi carrera me produce una emoción tan grande todo esto, y veo que sigue pasando el tiempo y uno se ayorna y sigue y el público te sigue queriendo. Y entonces todo eso me emociona mucho y vuelvo a hacerlo. ¿Y volvés a ser la chiquilina que le dijo a la mamá que quería ser artista? Mira, no. Obviamente no. No hay nada mejor que crecer, porque si después que pasa tanto tiempo... No digamos cuánto. Si después que pasa... ¿Sabes qué pasa, querida? Se tiene la edad de las arterias y aquel que vive pendiente de los años es que tiene una inseguridad de todo. Y yo, viste, yo soy una artesana del arte, ¿no? Amo mostrarme en la televisión por la imagen, por todo lo que es. El teatro, ¿no es cierto? Hace poco me hicieron un homenaje en el Teatro Cervantes, no sé, festejando los 10 años. Lleno, ser una de las yo estaba ahí. Pero claro, lleno. Sí, estaba Julio Vaccaro, recientemente fallecido. Sí, vos sabés que cuando leí me acordé que te dirigió a vos. Sí, muchas veces. Pero muchísimo, muchísimo. Pero bueno. Es la es vida. Es un tránsito. Tal cual, tal cual.
La vez pasada me decían que en México dicen se nos adelantó. Y me encantó. Es verdad. Me encantó la frase. Pero contame de esa chiquilina que dijo que quería ser artista. Ah, pero esa quería, era una criatura. Yo creo que desde la panza de mi mamá yo ya era actriz. ¿No? Pero siempre, siempre. Y me gustaba, por ejemplo, mi abuelo, un italiano, no de, siempre, siempre italiano, que por eso tengo doble ciudadanía. Y soy también un poco italiana, bastante, ¿no? Tenía una casa con unas escaleras, ya me seguían las escaleras. ¿Y te gustaba bajarlas? Y yo bajaba las escaleras. Y como en Tropicana. Yo hacía así, me tomaba la pollerita y el abuelo me decía, sin pollerita va a ser una ñata de simbática. Así te decía. Decía así. Ahora, vos tenías un primo, mejor dicho, tu mamá tenía un primo muy famoso. Pero claro, a él le debo también que me haya orientado en mi vida, Francisco Petrone. Francisco. ¿Y actuaste dirigida por él también? No. ¿Ah, no? No, yo... ¿O actuaste en algo con sí, él? Sí, sí, yo trabajé en teatro y con él y con la señora Luisa Beil, que ha sido una cátedra estar con esa mujer en el escenario, en una obra llamada Celos de Arcibáñez, en el Teatro Ateneo. Que todavía está en pie. Y los otros días, mira, que decís eso, todavía está en pie. Gracias a Dios. Exacto. Vos viste qué feo lo que pasó, una sí, chica. Un entonces decís... Pero esto, le vamos a decir a la gente para que no quede todo en aire. No, una persona con trastornos psiquiátricos tiró desde un palco una chiquita que por suerte está fuera de peligro. ¿Ay, sí? Sí, ay, eso gracias me a Dios, por Dios. Pero qué cosa espantosa. ¿Cuántos estados alterados, bueno, no? ¿Qué te dijo Francisco Petrone en ese bueno, momento? Bueno, yo le dije, mira, mamá, yo realmente quiero ser actriz. Y a los 14 años me llevó, porque mamá se crió con las hermanas de General Villegas, las hermanas francesas, ¿no? Ah, los Pagos de Carrizo. Claro, y mamá y la mamá de Carrizo era compañerita de banco de mamá. Si Antonio me llamó cuando mamita murió y dijo, pero nos enteramos, mamá. Dice, mamá me dijo, pero era mi compañerita María Elena Lelis de Bifulco. Mirá ¿no? vos. Sí. Y entonces cuando venía aquí a Buenos Aires, iba a la casa de tía Magdalena, que tía Magdalena era la... La mujer de Petrone. No, la mamá. La mamá de Francisco. Claro, era la mamá. Era ya Petreca que, él, no era Petrone. Ya que estamos hablando de teatro, de cine, de arte, ¿vos te acordás de una película que se llamaba La Barra de la Esquina? ¿Cómo no me voy a actuar? ¿Querés ver un pedacito? Pero sí, con mi amigo. Yo le cuento al público, se lo puedo contar, ¿no? Pero, y mientras vemos las imágenes, yo tengo el micrófono claro, abierto. Quiero que veas las imágenes y me digas lo que te inspira esto que estás viendo. Ahí. A ver, ¿dónde está? Ahora sí. Ahí va. ¿Quieres que bailemos, Lisa? Disculpa, Tito, pero tenemos que hablar con Alberto y papá. Entonces. Ah, mira lo que eres ahí. 1950, toda una vida. Decía que menos mal que no llovió, ¿no? Mirame. No, pero va a llover. Además, yo me dejaba cortar el pelo, poner lo que fuere. Yo hacía todo lo que me decían. Además, venía todos los días a buscarme a Floresta. Y ya después se corrió en el barrio que venía Alberto Castillo, y te imaginás. Habla bien fuerte, como haces cuando estás arriba del escenario. Ah, porque hay así que hablar escuchan más. Bien. No, digo que te escuchen bien fuerte. Che, decime una cosa. ¿Esa película dejó una amistad con Alberto Castillo? No conmigo. ¿O despertó el amor al tango? ¿La qué? ¿Despertó esta película el amor al tango en vos? No. Mira, querida, yo en casa... Me compraba un librito de tango. Sí. Y ahí... El alma que canta. No. Uno más chiquitito, no me acuerdo cómo se llama. Y yo cantaba. Y me gustaban las canciones de... ¿Cómo se llama?
de Mariano Mores, Cuartito Azul, Dulce Morada, y cantaba, cantaba. Entonces, bueno, así fue, pasó tiempo, y le dije un día, mamá, yo quiero ir a conocer a la tía Magdalena, porque yo tengo que hablar con Francisquito. Yo le decía Francisquito. Y fui y le dije, que yo, bueno, me dice, mira, querida, yo quiero que vos estudies. Eran tiempos que había que estudiar. La verdad que había como... Había respeto por la profesión. Sí, mira, mi amor, si vos te respetás, respetan tu profesión. Si haces escándalos, no estudias, llegas tarde, no te sabes la letra, olvídate, no existís más. Ahora, vos tuviste un profesor como Cunil Cabanillas. Por Dios. Entonces fui al conservatorio. Ah, pero yo le dije, pero querido Francisquito, a mí me gusta cantar también. ¿Y a vos qué te gusta cantar? Y a mí me gusta, por ejemplo, las canciones, los tangos de Mariano Mores. Así, a ver, cantame. Le empecé a cantar. Cuartito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna. Y le canté. Y entonces, para nena, para, muy lindo ese tango. Pero tenés que estudiar. Y estudiaste tanto, pero estudiaste por dentro y también estudiaste por fuera, porque es una película donde te lucís cuerpito bien modelado. ¿Querés verte? Modelado, no, pero porque cerrá Dios los quiere, ojos, porque nunca me hice cirugía. Nada. Nada, ¿eh? Pero mira qué cuerpito. Por favor, señor director. ¿Qué, los chantas? Es horario... No, todavía no los chantas. Todavía no. No, acá estás con un baby doll precioso. ¡Ah! ¿Y hotel alojamiento? A ver. ¿Y sabés qué obra estaba haciendo yo? No. Yo había... Pero qué tonta que soy. Tengo poco ego. Tendría que haber traído ¿cómo se llama? La revista. ¿Vos sabías que yo fui la primera chica que de la revista? ¿Con No. Porque eso también lo sabía. Perdón, querida. Yo fui la primera chica de la revista Gente. No sabía. Yo fui la primera actriz de Goer Mestre, que él me dijo... Se termina el turno del hotel alojamiento, si seguimos hablando. Vamos al hotel. Y vamos a otra cosa. Vamos al hotel. Y cuando estaba haciendo esta... Mirate. Y sabes, eso fue... Contame. Con Ayala, el hotel alojamiento. Era una señora de su casa. Con la bolsa del mercado. Con la bolsa del mercado. Pero dice que el olor a ajo y a cebolla no lo erotizaba. Yo a esta hora no. A esta hora, además la mañana tampoco lo erotizaba. Pero mira qué cuerpo. Y que a veces es muy linda la mañana también. A mi marido le encanta de mañana. Sí, pero yo no soy tu marido. Bueno, mira. No te enojes. ¿Cómo no me voy a enojar si me comparás con un...? Qué rica que era. A la mañana. No te das cuenta. Brava la escena. Malo no. Mira, sí. Pero no me vas a decir que no tengo... Mira, vos, acá eran solamente los ojos pintados. Y mira lo que... Qué maravilla. Y al lado, ¿sabes qué estaba haciendo? En el astral, con Ernesto Bianco. Después de la caída, la vida de Marilyn Monroe. Ah, Mondo, de Arthur Miller. Miller, claro. Qué o sea, de acá a un drama. Además, un culto de lo que es Arthur Miller. Arthur Miller, la penúltima obra que le hizo como pidiéndole un perdón a ella que había fallecido ya, ¿no? Porque la tomó como una mujer objeto. Lo que pasa es que era mucha la diferencia cultural. Claro, pero era tan rica. Y hay que tener mucha personalidad e imponerse espiritualmente para que el hombre no te tome solamente como un objeto. Nadie podía entender esa pareja. Y bueno. Pero vos tuviste una pareja, quedaste viuda muy joven, no te volviste a casar. No. Y criaste a dos hijos que los alejaste del arte. Yo no los alejé, yo realmente marqué pautas. Porque una muchacha joven, jovencita como era, con dos hijos y viuda, y yo que era tan glamorosa y hacía tropicán y bailaba. Con Marta y hice cancán, y con mi amigo Chico Novarro. Pero por Dios, claro. Yo, por ejemplo, hice
cosas maravillosas. Yo hice cancán de Cole Porter en el Coliseo con las cancanús de Francia. Bailaba, tiraba la pierna por ahí, vos me veías a mí. Porque yo no soy muy alta. Ay, casi me levanto para mostrarle las piernas. Ah, pero, no, no, pero se ven las piernas. Bueno. Mira en cámara, mira. ¿No ves que yo me puse pantalones para no competir? Escuchame porque una cosa. ¿Por qué competir? Porque tenés unas piernas pero maravillosas. Pero eso no tiene nada que ver con vos. Vos tenés otras cosas lindas. María, hay un hombre que estuvo el día del acto que te hicieron y que te quiere muchísimo y quiso dar un testimonio. Quiero que lo veas. ¿Según quién es? Ah, no. No, acá. Porque si es el que... No. No, no, entonces no. Porque hay algunos que no me han tratado bien. Bueno, perdón, señora, si no me levanto y me voy. Porque no, no, no. Le no. digo el nombre. No, 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 no quiero, no quiero nada. No, en serio, ¿sabes? Porque yo, querida, soy Sin embargo, muy respetuosa. Vos lo llamaste para que se siente al lado tuyo. Ah, Luis Massa, sí. No, Fernando, Fernando Heredia. Heredia, sí. No, pero, querida, vos me trajiste para que yo... Monólogo, perdón. ¿Sabés qué pasa? Los otros días lo hablaba con Perla Santalla y con otras compañeras. Somos tan respetuosas, tan de otra generación. ¿Cómo iba a traer yo a alguien que te faltó el respeto? No, 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 no me faltó, pero me dolió mucho lo que yo me sé, dijo un día. Yo sé. ¿Sabes? No, creo que no, yo te lo voy a decir. Además, lo he admirado como director y como todo. Yo estaba ese día ahí. ¿Qué? Yo estuve ese día. No, pero es que yo después te lo voy a decir. Dale. ¿Pero a Fernando Heredia lo querés? Pero lo amo. Mi Fernando Heredia, querida, que cuando yo estudiaba en el conservatorio... Ya, porque... lo cuenta él. Escúchalo. Ay, bueno. No, después te voy a decir. María Concepción César. Mi amor. Cómo te amé, cómo te admiré. Gracias, querida. Siempre profunda, bailando, cantando, actriz. Todo lo hiciste con pasión. Mi amor, querido. Todos hemos aprendido en aquella academia de Cunil Cabanellas. Teatro. El teatro que llevamos en el alma. En la profundidad nuestra. Te amo. Yo María también. Concepción, te amo. Pero yo quiero decirte algo. Yo prefiero el nombre... Ñatita. De la Ñatita. Sí, adorada. Sí, llámame Ñata siempre. En otra, sos mucho más joven que nosotros, pero eras tan alegre. La nena era. Tan llena de vida como seguís siéndolo. El otro día en tu homenaje... Gocé como te quería el público, el gran público. Gracias, Ñatita. Y gracias, María Concepción. Te amo. Gracias. Fernando, querido, yo quiero contar esto. Cuando estudiábamos, gracias, Fernando, no solamente te amo, te admiro por tu conducta, por el respeto que nos tenés a las compañeras, cómo nos tratás, cómo sos, y eso, sabes, es inalterable para mí. Yo me acuerdo, cuando iba al conservatorio, yo vivía en Floresta, y Fernando Heredia, él vivía... por Plaza Irlanda y tomábamos el 99. ¿Y sabés qué hacía? Él iba un tramo más largo todavía y me acompañaba hasta Floresta. Bajaba del tranvía y me dejaba, le decía, a mamá la saludaba, hacía eso. Yo por eso lo respeto porque yo nunca supe en Fernando Heredia un maltrato a una actriz. Mirá lo que te digo, nunca, un estado alterado de decirle algo ofensivo, por lo que fuere, viste, que el ser humano. Y entonces ese día él no quería venir a mi lado. Yo casi me levanto para ir a buscarlo. Yo lo y fui decirle, a buscar. Sí. Yo lo fui a buscar, sí, yo acuerdo, te lo fui a buscar. Me acuerdo. Perdóname que te dije recién de lo justamente otro. Para pasar de los estados alterados y volver a la sonrisa, vamos a un corte y enseguida volvemos. No se vaya. Quédese ahí, cafecito mediante, frente al televisor, porque tengo mucho más de María Concepción César. Ya volvemos. Thank you.
seguimos acá con María Concepción César y estábamos hablando de tantas cosas, de teatro, de grandes actrices, de mujeres maravillosas. Recién me hablabas de Carmen Vallejo, pero te ha tocado además hacer teatro con grandes mujeres. Sí. Y cine con grandes directores. ¿Sabés que estoy enamorada de un hombre que fue director tuyo de cine? ¿De quién? De Josecito Martínez Suárez. Yo también. Ah, no, nos vamos a pelear por ese hombre. Ya nos peleamos. Porque lo que hizo conmigo en Los Chantas, solamente... Y ayer, antes de ayer... Hace poco estuve con... Estuve, ¿sabes con quién? Con Luis Bremer en Canal 13. Sí, amoroso, Luisito. Pero al aire salí. Sí. Y pasó Los Chantas y como me hablaba de tantas cosas y me habló de cosas que se ponen en contra de la gente del mismo sexo que se besan y preguntó. Sí. Y se me pasó. Pero por Dios. Bueno, yo para no ser menos que Luis Bremer, también tengo para mostrar Los Chantas. Porque debes haber sido uno de los primeros desnudos del cine argentino hecho con tanto cuidado. ¿Y después? Con tanto amor. Veamos, señor director. Pero me vas a dejar que sí, yo diga... Sí, tenés el micrófono abierto, podés decir lo que quieras. No, no. Quería decirte que, bueno, yo fui también una de las protagonistas. Larga, flaco. ¿No es cierto? ¡Qué amor! Tengo sed. ¿Qué te hablo de la bebida? Es lo otro. No sé si vamos a mostrar el desnudo. ¿Por qué no? No sé, por... No está desnudo, me dice el director. Qué lástima, se vieron. Era un cuerpo que valía la pena mostrar, chicos, ¿eh? ¿Dónde viste un rana que confiese que una mina lo largó? Escuchá. Qué buena película. Oh, y entonces un día me dice, señora, yo quiero hablar con usted. Digo, ¿qué me va a proponer, Josecito, que yo sé su fama? Yo sé dónde chiste. No, venga, venga, querida. Yo la veo a usted siempre con su desabrido chiquitito, va y viene, va y viene. Tiene un armonioso cuerpo, como dijo, ¿no? Como dicen. Y entonces dice, yo quiero hacer, entonces me explicó una escena con... Pero ustedes saltaron al avión. Con el flaco. Pero que usted haga un desnudo. Escúcheme. Me hizo rápido porque yo le iba a decir que no. Usted lo va a hacer. Va a estar Humberto Peruzzi, el iluminador, su vestidora, el cámara y yo. Si yo, María Concepción, a usted le parece ofensivo para sus hijos, yo le prometo, señora, que no lo pongo en la película. No, es un desnudo tan cuidado. No, pero además, tanto que ver. Qué señorazo que es. Le quiero mandar un beso. Mándaselo y yo enorme. Le mando otro. Te queremos mucho, Josecito. No solamente eso. Bueno, antes de irnos de gira, por supuesto, me gustaría ser dirigida otra vez por usted o por vos, ¿no es cierto? Porque tiene una visión del ser humano, de una psicología de la mujer. Yo creo que porque él es muy fino, muy elegante. Es un caballero. No, pero para pasó ser... por este, estuvo sentado ahí donde estuvo. ¿Ah, sí? Sí, bueno, ya estuvo en este programa. Bueno, para mí ha sido... un honor realmente ser dirigida por el señor Martínez Suárez, que además te quiero mucho, Josecito. Sí, y además estuve, bueno, yo te vi en Houdini haciendo un personaje Houdini maravilloso con Elena Roger, con Adriana Eisenberg. ¿Y no tenés nada de eso? De Houdini no tengo nada, pero ¿sabés de dónde tengo algo? De Grandes Damas del Musical. Sí, ¿cómo adivinaste? No, porque, pero ¿sabés que no me gustó cuando lo vi? ¿Cuándo lo viste? ¿Qué? ¿Cuándo lo viste, lo que tenemos? Ah, no, pero no acá, con Luis Bremer, yo no. Porque por ese ahí... día, las damas del musical en el Gran Rex, estuvimos todas muy cuidados por Ricky Pascu. Estabas preciosa. No, mírate, bueno, mírate. Yo soy, no, bueno, está bien, no importa, pero estuve desde muy temprano, no había comido durante todo el día. Pobrecita. Y además lo hice con... mira. O sea que en vez de decir detrás... No, estoy linda, ¿eh? Creo que lo mejoraron acá, ¿no? No hay intervalos, quietos, por favor. Por ahí, este canal tiene más iluminación. Este es, pero lo hicimos con el mismo amor que Luis Bremer. Y a César, lo que es de César. Y ahí empieza a cantar. Es cuando dice, querida, permitan que por un momento diga versos en falso acento. O sea que en vez de decir detrás... No. Detrás diré, nomás, no. Es hermosa la canción. Es hermosa la canción. No, Gonzalo de María me hizo lucir maravillosamente.
Pero bueno, yo soy muy exigente. A mí me encantó cuando lo vi. El equipo de producción lo eligió con todo amor esto. Y muchas gracias por haberlo elegido. Ay, ay, ay. ¿Cómo se sufre en esta? Ese vestido te queda precioso. Estoy gorda. Estás gorda. El cuerpo nos va cambiando con los años, mujer. Pero yo no digo nada. Estás hermosa. Pero, mi amor, ¿querés que te diga más? Yo admito todo. Tengo dos hijos y 5 nietos maravillosos. Tu hija es psicóloga. Claro. Y tu hijo es... Ingeniero. Ingeniero. Mirá lo que has hecho con esos chicos. Sí. Y viuda, trabajo, ¿eh? Trabajo maravilloso. Viuda. Por eso no es que yo no he querido que mis hijos no estuvieran en el ambiente. Marcaba, porque fíjate, una muchacha muy joven haciendo tropicanda. Yo hice cancán de Cole Porter en el Teatro Coliseo con las Cancanús de Francia. Vos no sabés lo que era. Con Lucio Milena y con 30 profesores cantando, mi amor. ¿Qué es lo que tenés ganas de hacer? Porque yo sé que estás llena de vida y llena de proyectos. Mira, en este momento, ¿sabes con quién estuve cantando? Ay, Dios mío, con Sebastián Basalo. Mira vos. Que me gusta mucho como locutor, yo lo escucho en la radio mucho. Sí, claro que sí. Y él. Yo trabajé con el papá de él. Qué maravilla, que yo les mando un beso a esa familia maravillosa. Y bueno, y Medela, su director, me invitaron muchas veces a verlo y lo fui a ver. Digo, ¿qué hará este muchacho? Porque este muchacho sé que canta lindo. ¿Y qué cantaste con él? Esperá. Es un locutor. No, fui ahí y me encontré con un muchacho que es un unipersonal. Oíme, porque hay que habitar y caminar un escenario con un unipersonal, ¿eh? Sí, no, señora. Todo el mundo lo hace. No todo el mundo. Y canta muy bien. Entonces Medela dice, María Concepción, Sebastián la ha invitado, pero con una segunda intención. Le gustaría mucho trabajar con usted. Y yo le dije, yo también con él. Porque de esa manera, ¿sabes qué? Uno se ayorna. Yo soy una mujer muy más que contemporánea. ¿Sabes? Porque yo no tengo problemas con la juventud, ni con el pasado, ni no, nada. Y entonces fui e hice de una comedia musical El otro yo de Marcela. ¡Oh, qué linda! Después hice Naranjo en Flor, que lo tengo con el CD de Atilio Stampone. Obviamente, él tenía un guitarrista que ha fallecido ahora, Miguel Irazu, que él se ganaba el dinero haciendo los CD. ¿Me haces un pedacito de Naranjo y Flor? Era más blanda que era más blanda que el agua. Que el agua blanca era más fresca que el río. Naranjo en flor y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Y ahora... Muy bien, pueden aplaudir, estamos en el estudio. Pueden aplaudir. Gracias. Y ahora... también que yo tengo mi gran amigo Jorge Basalo en Colonia de Sacramento, voy a ir a cantar. Y tenés más amigos. ¿Qué? Que quieren, tenés más amigos que quieren testimoniar. Tienen un cacho de vida para vos. Ay, señor director, por favor. ¿Qué decir de María Concepción César? ¿Qué decirte a vos, María? Hace toda mi admiración, 40 años. Mi respeto. Que tantos manager. Años juntos, trabajando y continuando esa línea maravillosa de trabajos increíbles que hiciste en el cine, en el teatro y la televisión. ¿Quién no se acuerda de esa maravillosa película del crimen de Oribe? ¿Quién puede olvidar esas piernas y esa sonrisa maravillosa en Tropicana, en Canal 9? Y esa actriz genial de Cancán, de Después de la Caída en el teatro y de tantas, tantas obras más. Corazón. Para mí fue un honor tremendo haber podido compartir contigo en mi show unas canciones, porque vos sos una persona para la cual el tiempo no ha transcurrido, porque seguís tan vital, tan energética,
tan luminosa como siempre, como te vi siempre, desde que era chico hasta ahora que soy grande y desde que vos eras pequeña, ahora que sos una gran actriz, pero ya como yo, con juventud acumulada. Y qué bien acumulada, María. Gracias. Ojalá yo y todos podamos tener esa vitalidad que te caracteriza. Gracias, Vaneli. El tiempo transcurrió también acá, me dice el director que nos pasamos, perdón, al próximo programa. Señores, es que se me pasa el tiempo volando. Esto es para vos. Mira, esto es... Bueno, gracias por cuidarme y por, no sé, por todo. Son un amor. Vos sabés, yo tengo una vida con Vaneli, casi 40 años que es mi manager. Y esto, esto es para vos. Ay, qué bello. No te molestes. Lo ponemos acá. Así. Porque gracias. Si no hace ruido el papel. Le quiero agradecer a los cámaras que me hacen salir tan linda, al señor director y a los señores que he saludado aquí. Los amo a todos. Yo sigo, porque hace tantos años que trabajo y por eso te dije que tengo que hacer así porque me sigo emocionando. Hasta pronto. No quiero que se olviden de mí nunca. Gracias. Gracias, muchas gracias. Qué emoción. ¿Nos pasamos? Sí. Ay, disculpe.